yo. Bueno, pues volvemos otra vez aquí a retransmitir esta velada que se está dando aquí esta noche en el pabellón de deportes de Granadilla de Abona. Hemos llegado al final de la noche, al gran combate, el combate espectacular de la noche, y está nuestro amigo Seven Sweet, que es el que va a hacer este último combate. Mi compañero Aitor pues ha tenido que salir un momento, pero bueno, acaba de llegar con nosotros ahora un gran boxeador, un gran deportista, mi amigo Loren. Buenas noches, Loren. ¿Qué tal? Buenas noches. Nada, ¿cómo has visto esta noche, esta velada de boxeo, de kickboxing, esta velada mixta que ha organizado Manolo, Víctor Valle, promociones? Hombre, esta noche la verdad que he visto bastante nivel por parte de los luchadores. Este es el combate más esperado de Seven. Pues nada, ahí está Seven, van a presentar a Seven, vamos a ir un poco pues hablando. Ahí tenemos a Seven Sweet Díaz Mallorquín, apodado El Pollo. Sabemos de Seven Sweet que es un chaval que tiene ya cerca de 70 peleas, tiene 37 peleas en kickboxing, 33 en boxeo. Está invicto en kickboxing, tiene 3 peleas perdidas en boxeo. Seven Sweet es campeón de España Neo Pro, campeón de Europa Neo Pro y campeón del mundo 2005-2006 amateur de kickboxing. Qué palmarés, ¿no, Lore? Sí, la verdad es que tiene un currículo bastante de nivel, ¿no? ¿Qué tenemos que decir de este chaval? Pues de este chaval de Ubadel Soto. Sabemos que es colombiano, que tiene a sus espaldas más de 60 combates profesionales. Es un chaval que se la sabe toda sobre el ring. Se le ve muy suelto. Sí, ¿no? Creo que no ha estado en el peso porque venía un poco pues pasado. Vamos a dar paso a ese Seven Sweet que está pues de alguna manera. ¿Cómo lo diríamos, Lonen, para subirse al ring? Estoy como pensando, ¿no? Dando su entrada, ¿no? Dando su entrada sobre el ring, sí. La verdad, estamos acostumbrados a ver, siempre hace ese mismo gesto, ¿no? Al entrar al ring. Sí, de alguna manera, pues está, pues como si dijéramos, o rezando, mentalizándose, ¿no? Mentalizando un poco, se va a subir, es respeto, sobre todo yo pienso que es un respeto que él tiene hacia pues, el boxeador, esa pelea que va a hacer. Sabemos que Seven Sweet va 5-0-0 en su carrera como profesional, tiene 5 combates y 3 de ellos creo que por la vía rápida, por KO. Creo que son 5, son 4, no estoy seguro. Esperemos que este, si es su quinta, creo que estoy seguro, sí, si mal no me equivoco, creo que es su quinta pelea en profesional. Y esperemos pues que siga sumando puestos. Creo que está en el, no sé si está en el tercero o en el cuarto, no estoy muy seguro ahora del ranking. Está intentando pues avanzar, subir puestos para hacer el campeonato de España profesional. Buenas noches, Juan Pedro. Sí, José, buenas noches. Bueno, pues estamos finalizando la velada, la verdad que es una velada espectacular, y quería comentarte ya, hablando de la próxima velada que va a haber en Tenerife, concretamente en el Pancho Camurria, que un cartel impresionante, ¿eh? Hay un combate que está dando mucho de qué hablar, ya se está notando aquí en la gente habla mucho ya del combate esperado, uno de los combates más importantes de los últimos tiempos. Sí, la verdad que sí, que bueno, es un combate, una pelea que la verdad que yo nunca llegué a pensar que se llegara a hacer, tanto por mi parte como por la parte que le toca a Loren, porque tengo que decir que Loren pues ya es un chaval que ya tiene sus peleas en profesionales, es campeón, actual campeón de España profesional también, y la verdad que ha crecido muy rápido, no era lo esperado. ¿Qué tengo que decir de Moisés? Que pues bueno, tiene mucha más experiencia que Loren, es mayor que él, tiene mucho más combates que él, pero bueno, creo que puede ser un combate en el que él está a la altura. Yo lo veo muy bien preparado. Y bueno, seguramente pues nada, o sea, puede ocurrir cualquier cosa.
Entonces está bien preparado Loren, ¿no? Físicamente. Sí. Loren, para mí él está aquí, sí, puede corroborarlo y no sé si de alguna manera él quiere decir algo sobre este combate. Pues yo lo que te puedo decir es que lo estoy preparando lo mejor posible. De mi mano está todo lo que podamos hacer. Yo espero que salgamos a intentar por lo menos salir victorioso. Si no es pues por la vía rápida, que no es de lo que se trata, es terminar a los puntos, pero intentar por lo menos hacer un buen combate, que la gente salga contenta, y nada más, o sea, eso es lo que va a haber. Pues nada, y queda el día 22 de junio en el Pancho Camurria, que se va a caer el Pancho Camurria, que se va a caer, eso va a ser un lleno absoluto. Yo sí le aconsejo al espectador, al público, que es seguidor fiel a nuestro amigo Loren, que esté ahí para apoyarlo, porque le va a hacer más falta que nunca. Sabe todo el mundo que Loren es muy querido aquí. Yo estoy seguro que él va a intentar hacer un buen papel sobre el ring. Y nada, adelante con esto, que seguro que va a salir muy bien, y por lo menos intentar pues que la gente se vaya contenta. Sí, bueno, y Loren juega con ventaja, porque la verdad que el público lo quiere mucho, ¿eh? Sí, la verdad arrastra que sí, mucha que, afición. Sí, arrastra mucho, la verdad que sí. Lo que quería decir era que, bueno, pues eso, que va a ser en el Pancho Camurria, que seguramente se agotarán las entradas y pues no va a tener mucha gente de la posibilidad a lo mejor de ver este combate, porque será pues de los muy pocos que... o el último que se pueda ver aquí de Loren con Moisés Ruibal, ¿no? Bueno, vamos a dar paso al primer asalto. Mi amigo Aitor ha llegado por aquí de nuevo, que se fue a tomar un kick-up. Y bueno, Aitor, siéntate por aquí al lado mío, que tú como comentarista que has estado en todo momento, pues eres el experto en la velada. He estado comentando que, bueno, ya el palmarés que tiene... Seven, corrígeme tú si está en la cuarta pelea o en la quinta. Esa era su quinta pelea. Esta es la quinta pelea en profesional y su. Y de momento está invicto con 2 KO. 4-0-0, ¿no? Sí. Muy bien, con 2 KO. Bueno, ¿qué sabemos de este chaval, del colombiano? Joder, Soto lleva metido en el boxeo profesional desde el 1994, colombiano. Ha peleado más en el peso pluma y super pluma, ligero también. Está ahí, sí. Yo creo que es de la segunda vez que pelea en el super ligero. Sí. Con anterioridad había hecho un combate con un chico que Armando Candel, que está por encima de Seven en el ranking nacional. Sí. Y le ganó por KO, así que no veremos ninguna perita para Seven Sweet. No, parece que no. Lo que sí lo vemos un poquito pasado de peso. Sí, vemos un poquito... lo que te estaba comentando, no, que su peso era 57 kilos, 60, y aquí estaban 65 kilos sí, pasado. Un poquito pasado, ¿no? Sí. Lo que sí lo vemos es muy seguro, un chaval. Sí, es muy confiado. Que es muy confiado, que le pone la cara a Seven Sweet para que de alguna manera le golpee. Ya tiene mucho ring, muchos combates. Y bueno, lo está tanteando. Sí, vemos que tiene un juego de cintura muy bueno. Para esa barriga que le sobran unos kilos, pues se le ve muy rápido de cintura. Posiblemente este chico bien entrenado sería 3 veces mejor boxeador de lo que, ¿no? De lo que pudo haber sido. Bueno, lo vemos ahí como baila sobre el ring. Como, sí, típico boxeador espectáculo sudamericano. Le gusta dar espectáculo, provocar al rival. Pero Seven Sweet de momento está haciendo bien su trabajo. Sí, Seven Sweet se tiene que dedicar a hacer su trabajo, a mantenerlo. A boxear, que es lo que le interesa. A boxearle, no querer entrar en el juego de él, porque es lo que quiere el colombiano. Que no, vemos que nuevo. No es como el resto de rivales que han venido. Sí, este le está haciendo cara. Bueno, sí, por lo sí. Momento. Este chaval, Guadel, intentará un poco pues de colocarlo con su historia que le está haciendo sobre el ring, para distraerlo un poco, para... ¿Lo ves? Ahí vemos cómo le abre las manos, cómo lo vacila. Esa ya es la diferencia del boxeo profesional al amateur. Esas cosas en amateur no se permiten. Boxeo profesional ya es otra cosa. Tenemos que decir que son guantes de 8 onzas. De 8 onzas y vendaje duro. Vendaje duro. Y los golpes. Tenemos que recordar que también que Seven Sweet viene arrastrando ahí un pequeño... Una pequeña lesión en la mano derecha. Una pequeña lesión de la cual le va a hacer, pues, algún día le va a pasar factura. Sí, porque claro, si esas cosas no se curan, sí, posiblemente dentro de un tiempo le dolerá mucho más. Porque el combate no es de tanteo, el primer asalto, para nada. No. Ahí vemos un Seven Sweet siempre muy preparado, siempre muy marcado de físico, muy atento, no le pierde la mirada. No sé, no veo que termine tampoco de este Habla, chaval. Estamos Guadel, a lo, no, todavía no creo yo que Guadel tenga el nivel necesario para Guadel hacerle mucho enfrente. No lo veo sentado, no lo veo colocado para... Creo que, por lo que veo, bueno, ya lo ha tocado. Ya lo ha tocado, lo ha hecho ya... doblar las rodillas, está cogiendo aire. Toca abajo, Sí. Y bueno, el árbitro le está haciendo una cuenta de protección. El árbitro, la verdad, que hizo una buena cuenta. Y bueno, Se levantó. Se ha levantado, sí. Ahora a esperar el chaparrón de golpe de Seven Sweet.
Vemos cómo Seven Sweet trabaja más con la mano izquierda, sí. La derecha no la saca tanto como otras veces. Seven Sweet lo que tiene claro es que intenta también cuando su rival está desgastado o lo ha tocado, bueno, acabarlo por la vía rápida, no le va a dar ni un momento de respiro para terminarlo lo antes posible. Hombre, bueno, cualquier mata te salta un conejo, cualquier momento te puede meter una mano y tirártela a ti. Bueno, pues ha finalizado el primer asalto. Mucha diferencia para Seven Sweet. Recordemos que en el profesional las cuentas sí quitan puntos. Las cuentas de protección quitan puntos. Este asalto sería 10-8 para Seven Sweet. 10-8 para Seven Sweet, porque ¿cuántos puntos le ha quitado? Un punto que se le quita por la cuenta de protección, que sería 10-9, que Seven Sweet gana el asalto, menos un punto, 10-8. Ya son, este chico debería de ganar dos asaltos para igualarse con Seven Sweet. Debería de ganar dos asaltos ahora. Porque los asaltos se puntúan 10-9, 10 para el vencedor, 9 para el perdedor. Como en el kickboxing, sí. O sea que, y entonces, ¿el 10-8 a qué es debido? A la resta de la cuenta de protección. Más el combate ganado a favor de Seven Sweet. Claro. O sea, como Seven Sweet a los puntos le ha ganado, también se le resta un punto más la cuenta de protección, son dos puntos. O sea, sí, que tendría que ganar dos asaltos. Ganar dos asaltos para poner las cartulinas a favor. O sea, que lo tiene ya un poco complicado. Ya está, ¿no? Complicado ya. O sea, que en el profesional las cosas cambian, ¿no? Sí, las cuentas son muy importantes en el profesional. Por eso solo se cuenta cuando un boxeador está caído o las cuerdas le están aguantando para que no se caiga. Si cuentas antes de que el chico se caiga, tienes que parar el combate. Bien. Porque es que lo ves caos. Bueno, pues queda aclarado la diferencia del amateur al profesional. Y aparte, en el mundo se dejan más golpes. El profesional se pelea por el dinero. Sí, no vienen a pelear para rodarse, ¿no? Ahí vemos a Seven que le ha cruzado un crochet de resto de derecha. Muy rápido Seven Sweet ahí. Siempre ahí mirando de arriba abajo. Ve como el colombiano se baja mucho y él como tira esas manos de arriba hacia abajo y siempre con la mano arriba en la guardia. El colombiano también se traga bastantes manos, sí. Sí, además es muy rápido, intenta que... Sí, golpes, las manos si le llegan, no le lleguen de lleno, siempre se está moviendo. Son los rivales que la gente estaba pidiendo ya para Seven Sweet, que claro, le dieron un poco de trabajo. Aparte que para él le viene muy bien porque... Sí, porque eso le va a ayudar pues a... Ya de aquí a un año sus promotores estaban hablando de hacer el campeonato de España, sí. Y sería con Héctor Moreira, que es el actual campeón, que es un gran boxeador. Ya peleó con Seven Sweet en amateur y le ganó. Creo que le ganó a los puntos, ¿no? Sí. Pero bueno, fue su primer combate hace muchos años. Seven Sweet no tenía, yo creo que no llegaba ni a la decena de combate todavía. Pues por lo que vemos aquí el palmarés de Seven Sweet es bastante amplio, sí. Y es totalmente un peleador bien... Está muy bien entrenado, bien curtido, y que sí, tiene proyección todavía en el boxeo español. Vemos como los dos están bien asentados de piernas. Cuando las manos hacen daño, de verdad. Aquí en el boxeo, por ejemplo, el golpe cuando entra tiene, para que puntúe, tiene que ser más de un 50% En amateur, por ejemplo, el golpe que puntúa es el que entra con la parte blanca del guante, sea sí, fuerte, sea flojo, el golpe que conecta puntúa con el rival, puntúa. Siempre puntúa. En profesional ya se caracteriza más por la dureza los golpes, dureza, ¿no? Un chico que va tocando, no le interesa. Tiene que haber una fuerza de más de un 50% sobre tiene el golpe. Tiene que ser golpes que hagan daño, golpes, sí, que vayan bien tirados y sí, porque esos golpes que llegan, no son golpes duros, nítidos, no puntúan. Sí, son golpes que a lo mejor abren la guardia, pero no llegan con claridad ni con fuerza, pues no. A mí si son muchos golpes, pues van haciendo daño, ¿no? Van minando, pero primordial es la fuerza en el boxeo profesional. Vemos cómo Seven Sweet sigue dominando ampliamente, sí, el combate. Sí. La verdad que de cintura, para estar pesado, se mueve bastante, sí, bien. Sí, se mueve, pero yo no lo veo un rival peligroso para Seven Sweet. Se le ve que pone la cara, que está dándolo todo y le está haciendo cara, pero no lo veo. Pero no tiene repertorio para ganar a Seven Sweet. Yo creo que no se le ve un rival peligroso. Hay que tener mucho cuidado siempre. Bueno, siempre y cualquier respeto, rival, porque cualquier rival te puede... Como dices tú, de cualquier mato te puede saltar un conejo y se puede llevar la sorpresa. Ya lo vimos en el último combate anterior. En el combate anterior de Tito
Bolo llevaba la ventaja a Tito a los puntos, ganando el combate ampliamente, y en faltando 15 segundos entró un upper. Ese combate requiere una revancha, ¿no? No, porque ese combate me imagino que dentro de muy poco tiempo veremos la revancha. Ya se oye por ahí, ya. La gente ya lo está comentando y la está pidiendo. Sí, de todas maneras, bueno, pues nada. Bueno, son combates que son los que llama a la gente, como el de Moisés con Loren, que son combates que la gente quiere ver. Sí, la verdad siempre que sí. Combates de chicos de aquí son los que arrastran. Vamos a ver cómo vemos la preparación de Moisés en ese combate. Después de mucho tiempo parado, Moisés. Sí, bueno, la verdad que no es un chaval, un chico que haga muchas peleas al año tampoco. Y nada, intentará prepararse, me imagino, lo mejor posible. Querrá, pues, ganar como queremos ganar nosotros. Hombre, todo el mundo sube al ring a ganar, nadie sube a perder. Vemos cómo este Ubadel está intentando descentrar a Seven. Continuos movimientos de mano, miradas, riéndose. Seven está ahí un poco, pues, está tanteándolo con la izquierda, porque me imagino que está buscando el golpe en la derecha y está ahí intentando un poco, mira, ahí un poco tanteándolo, a ver si puede llegar si entra por la derecha. Pero vemos que el colombiano se la sabe toda. Sí, el colombiano curtido, mil batallas. Ahí lo vemos cómo le cambia la guardia, se cambia de una guardia a la otra. Ahí lo vemos cómo pasa esas manos. Cómo se ríe cuando pasa las manos. Mira, bueno, esos cambios de... Mira. Ahí se ríe, le gusta que el público esté con él, sabe que... Sí, él sabe el espectáculo que puede dar y lo que le gusta a la gente. Que la gente, pues, de alguna manera, pues, está disfrutando de... Sí, estos son el boxeador, típico boxeador trampolín que tienen los chicos como Seven, que están empezando en el profesional, pero que te dan guerra y les gusta a la gente verlo. Él, me imagino que si conoce el palmarés de Seven Sui, pues piensa que es un chaval que tiene cuatro peleas profesionales. Mira, bueno, lo ves ahí, un poco lo intenta vacilar, intenta poder... Ah, pero vemos a Seven Sui bastante tranquilo. Esperemos por lo menos que no entre en su juego, Sí, no se tiene que dejar llevar en eso. Tiene que hacer su boxeo, hacer asalto, que es lo que le interesa. Y si tiene el momento de tirarlo, pues y empezar a apretar, porque si llegara a hacer el campeonato de España son 10 asaltos de 3 minutos. 10 asaltos de 3 minutos, o sea, que va a tener que su preparador va a tener que apretar en la preparación física, va a tener que apretarle y empezar a hacerle combate y de ritmo, a más nivel, ¿no? Cada vez sus rivales seguirán siendo mejores. Ahora dicen que quieren traer a Armando Candel, el que venció a este chico por KO antes de este combate, que es mejor boxeador Cuba de él, lo que habrá sido un golpe de suerte el KO ese. Porque para poder disputar el campeonato tiene que estar en segundo en el ranking. Sí, o que salga a subasta el campeonato de España. Si sale a subasta antes de un año, me parece que es un año y medio, tiene que salir a subasta con el que lo posee. O si sale a subasta y se lo traen a Tenerife, o se ve si está bien situado en el ranking, el segundo o el tercero, se lo pueden traer. Pero porque puede apostar cualquiera de los que están en los primeros rankings, pueden apostar por eso. Yo no estoy seguro, vosotros hicieron los dominos mucho, pero pienso que sí. Si está entre los dos o tres primeros, sí puede. Porque ahora Héctor Moreira quiere disputar el título de Europa, que no sé si dejará el título vacante, y después el segundo y el tercero del ranking son los que puedan disputar el título de España. Y decíamos que Seven Sui está en el tercero. En el tercero por el ranking, o sea que está ya ahí. O sea, no, ya está a las puertas de... O sea, si el actual campeón hiciera el campeonato de Europa, dejaría el título vacante y Seven lo podría disputar con Tito Bestilleiro, que ya disputó el título de Europa, el campeonato de España con Moreira y lo perdió. Moreira es un boxeador muy bueno, la verdad que en la península está muy bien considerado. Yo creo que Seven Sui tiene nivel y puede llegar a la altura. Puede llegar a la altura de ellos. Y con las peleas que tiene, yo pienso que podría ser un buen papel. Y con los combates que irá haciendo poco a poco, ahora este combate le servirá a él, porque es un combate que hace 6 asaltos, con un nota que es difícil de boxearle, no es que sea nada del otro mundo, pero son las cosas complicadas, se descentra. Sí, claro, es un chaval, lo que pasa es que necesita un poco más de presión, a lo mejor. Un chaval que le meta un poco más de presión, porque hay que tener mucho cuidado. Estamos en el segundo asalto, todavía no hemos visto nada, pero yo por lo menos no lo veo peligroso con las manos hacia Seven Sui, ¿no? Seven Sui también es un chico duro, que está muy bien preparado, tanto físicamente como psicológicamente, y por una mano que le llegue no se va a venir abajo él. No. Vamos, lo que sí veo es que le saca por lo menos 5 o 6 kilos o 7 kilos este tío. Bueno, el peso lo dio el sábado este de la velada, dio 66.200.
66-200. Y pero había venido el jueves, me parece, casi 70 kilos. O sea que también ha sufrido un montón. Ha sufrido para dar el peso ha tenido que bajar 5 kilos en horas. Casi un día y medio. No llega un día y medio. También es por culpa de él, porque si él pacta un peso... Claro. Bueno, ahí lo vemos haciendo un poco, mira... Ya cosas circenses nada más. O sea, la verdad que a la gente ya tampoco le gusta mucho porque... No, y sobre todo la incomodidad para el peleador en este caso, porque para Seven, ahí... para Seven, que este tío te vacile un poco, ¿no? Y eso la verdad que te va un poco desesperando porque ves que no, que te vacila pero tampoco le llega. Claro. Y no te puedes arriesgar porque es lo que está buscando. Claro, en cualquier momento te puede meter una mano a ti. Es lo que está, él está buscando, pues eso, que tú pierdas los nervios y que intentes ir a buscar un golpe en el que él... Pero vemos a Seven Swing muy tranquilo. Sí. Aprovecha el momento que puede meter mano. Está siendo un combate serio, Seven, con un chico de estos es difícil vocearle tranquilo. El tío, la verdad que es impresionante cómo le baja las manos, cómo le... Está muy seguro de sus posibilidades, de lo... Ya un guerrero de ring. Tiene muchos ya combates, no... No le da miedo tragarse una mano de más. Sí, yo pienso que a él ya los golpes ya no le dicen mucho. Bueno, ahí ha habido un cruce de manos que si lo pilla bien... Es como pone la mano en la rodilla. Sí. Bueno, vemos a Seven Swing también muy cómodo. Sí, él trabajando también, tranquilo. Él sabe que su trabajo es el que está haciendo. A él lo que le interesa es sumar puntos y... Ay, va ganando todos los asaltos con la facilidad. Y subiendo puestos en el ranking para estar entre los primeros y esperar el momento. Porque esperar este chaval, el momento que llegue. Esperar el momento para llegarle una mano y quitarle el baile que tiene, ¿no? Sí. Esa danza que se está pegando ahí sobre el ring. Ah, ya se ve que ya está un poquito viciado. Ya no quiere tanto bailar porque ve que las manos de Seven también hacen daño. Vamos a Seven que sigue puntuando con la izquierda. Sigue haciendo las payasadas que sigue haciendo, apoyándose en las cuerdas de ring, intentando descentrar. Sigue puntuando Seven con la mano izquierda, que es lo que debe de hacer. Tampoco vuelvo a tirarse hacia el rival. Y otro asalto más para Seven Suilla. Fin del tercer asalto. Vamos a empezar el cuarto, si no me equivoco. Yo ya me perdí un poco también, pero creo que vamos a empezar el cuarto asalto. Mira, que hemos visto tantos asaltos ya hoy, tantos combates que al final acaba uno. Se pierde uno un poco. Vamos con el preparador, intenta tapar la herida que tiene en la ceja. Este combate me está gustando, lo veo más serio que otras veces, más centrado. Sí, más tensado porque también es verdad que este chaval lo está haciendo trabajar un poco más, le está haciendo cara y bueno, pues le está haciendo un poco por la pelea que a Seven le hace falta, ¿no? Trabajo. Sí, no, moverse y trabajar y meter manos, diferentes manos, no siempre es lo mismo. Vérselas como tiene que reaccionar con un nota de esto que te intente vacilar. De todas maneras, Seven, yo lo veo que está estudiándolo mucho. Sí, está muy tranquilo. Ahí ya lo, entra o sea, no que... me ha dado tiempo a decirlo. En cualquier momento lo va a pillar y creo que aquí se va a terminar el combate porque ya Seven conoce ya pues el trabajo que le está haciendo el colombiano. Se levanta. Se levanta. Se levanta. Bueno, yo creo que esto no va a durar mucho más, señores, porque... Me imagino que Seven subirá por él sí, ya. Seven ya lo tiene ya pues entre las cuerdas. ¿No? Ya no quiere seguir. No quiere seguir. Ya dobló las rodillas ya. Esto está acabado, pienso yo. Combate Seven ya está... ha hecho un trabajo muy duro ya y bueno, le ha quitado un poco. Ha ido dominando la fuerza todo. Ahí vemos ese árbitro bien, ese árbitro ahí. Parando el combate. Parando el combate. La verdad que bueno, ahí vemos el árbitro como se lo lleva. A él le gusta mucho a este árbitro ser el protagonista. Resultado del combate vencedor por KO, Seven Swing, me imagino que será. Debido a que no se levantó a la cuenta de 10 rival. Más Seven contento, ¿no? Con su trabajo parece que está... La verdad que sí. Estos son los combates que le hacen falta a él poco a poco, ir subiendo el nivel de los rivales. Y el próximo que te dije será Armando Candel, que eso ya es una... no es ninguna perita ya. Vamos a esperar la decisión de los árbitros. Bueno, pues esto... bueno, ¿y qué te ha parecido la velada en general? Bueno, muy bien, la verdad que ha habido un ritmo bastante alto, los peleadores muy completos.
Y nada, esperemos que se sigan haciendo veladas de este tipo, como ya es habitual aquí en Tenerife. Ah, la velada cada vez tiene que subir un poquito más de nivel, la verdad, ¿no? Que sí, y a ver si nos acordamos un poco de peleadores que están aquí entre las islas, que dan mucho espectáculo, como puede ser Rafa del Toro, David Peña, Eric, que es un... Sí, traer gente también de las islas de fuera, muy querido, a Fatah también de Las Palmas. A Fatah de Las Palmas, o sea... Que dentro de poco lo volveremos a ver. En la isla pues vecina tenemos peleadores de muy... Muy, muy bueno, tanto en Kimposi como en Museo. Y bueno, aquí tenemos el resultado de la velada. Ay, agradecer al estar en línea la organización de esta velada, que ha sido de bastante nivel, y que no, vuelvan a repetirla. Y como siempre, un saludo para nuestro amigo Carlos de Deporte Salud, que es el que gracias a él hace que bueno, pues que todo el alma mater de estos deportes, estos peleadores, pues siempre estén bien calzados, que tengan la ropa adecuada, el equipamiento deportivo más necesario. Acordándonos de que Carlos pues tiene de todo, tiene linimentos, tiene guantes, espinilleras, lo que haga falta, y siempre él está ahí para apoyar a este deporte, y muchas gracias por lo menos que siga apoyándonos personalmente, y la verdad, y que nada. Gracias, porque gracias a gente como él se pueden hacer estas veladas. Pues bueno, señores, muy buenas noches a todos y hasta disfrutar. La próxima.